El hemiciclo revivirá el viernes. Hoy, ajetreo en el Parlamento, Feijóo reunía a los populares para pedir opinión sobre quiénes asumirán la portavocía, la mesa y la presidencia. Será él quien lo anuncie. Hoy no tocaba. Sí, se acordó un compromiso ético de sus diputados. Ponía a disposición de grupos actas en un momento en que fuese preciso si hubiese algún tipo de actuación penalizada por la justicia, ¿no? Enfrente tendrán una posición más plural. El PSOE deja en manos de la Ejecutiva quién será su portavoz si avanzan su línea de actuación. Una que ten que ver con la necesidad de austeridad y de ajustes, que objetiva, pero siempre compatibilizándolo con políticas que favorezcan o desenvolvimiento económico y a creación de empleo. Buscarán diálogo con el resto de la oposición, incluida AGE. Hoy la coalición de Esquerda se ha reunido en el Parlamento en una sala provisional. ¿Habrá entendimiento entre la oposición? Si estamos tres grupos de oposición, estamos los tres en la oposición. Con posiciones diferentes, cada quien. Y por lo tanto, nos seguimos pensando con el enemigo principal, que se llama Partido Popular. Un frente común en el que tendrán que entenderse con un BNG que, con Jorquera como portavoz, anuncia una oposición contundente. Mensaje para el Gobierno y para los de Beiras. De BNG, desde luego, no va a cometer o erro de ignorar los resultados electorales y pretender atribuirse una exclusividad do nacionalismo da que non o dotou a sociedade galega. Pero esperamos tamén que outras persoas de outras formacións políticas non incurran tamén no mismo erro. El BNG busca como estar en una mesa que en principio se repartirían PP y PSOE. Piden que sea plural y proponen que se ceda un puesto para turnárselo con AGE. No lo tendrán fácil.